a Veo Cómo Cantas, el programa de televisión que desafía a tus sentidos y pone a prueba tu intuición como nunca antes. Nos va a dejar mudos. Un concursante se enfrentará a 7 enigmáticos cantantes con el objetivo de descubrir la verdad. ¿Quién es un verdadero cantante? Gritando con todas las ganas. Na, 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 na. ¿Y quiénes son impostores? ¡Se murió en serio! A lo largo de 7 rondas llenas de emoción y tensión, el concursante deberá aprovechar las pistas de los cantantes misteriosos. ¡No canta! ¡No way! Para mí canta, se está haciendo el bobo nomás. Tengo miedo de que nos estemos comiendo un garrón. Es un programa muy especial porque yo tengo la sensación que es de los más difíciles que hemos hecho. Sí, exacto. Y no estarás solo en esa tarea. Un maravilloso equipo de asesores y una estrella de la música que hará un dueto final con un cantante o un impostor ayudarán a tomar las decisiones. Tropecé de nuevo con la misma piedra y hoy vengo fría, analítica, calculadora. Pero no canta. No canta ni el arroz con leche. ¿Nos engañó a todos de esta manera? ¿No sabes que yo abandono el móvil? No, no, no te vas a sacar la cucaracha. Cada impostor eliminado le sumará 10.000 pesos al pozo del participante. ¡Vamos! Todos los cantantes misteriosos prepararán una canción del artista invitado, pero solo uno de ellos la cantará en vivo junto a él en el dueto final. ¡Puedan andar! Si el concursante lleva a un buen cantante hasta el dueto final, doblará lo acumulado. Pero si elige a un impostor, será este quien gane todo el dinero. Y el concursante volverá a su casa con las manos vacías. Con todo el dolor en el alma, sí. Sigo con mi decisión. ¡No! ¡No, no! Esto es Veo Cómo Cantas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Veo Cómo Cantas. ¡Qué lindo! ¡Hola, tribuna! ¡Qué lindo reencontrarnos! ¡Qué lindo estar cada programa acá, encontrarnos con ustedes, jugar! ¡Queremos ver cómo cantan, gritan en la calle la gente! Ayúdenme ustedes porque yo les juro que no escucho voces. Yo voy caminando por la calle y la gente me dice, ¡queremos ver cómo cantas! ¿Me ayudan? Sí. Uno, 2, 3, ¡Lucía! ¡Queremos ver cómo cantas! No, hoy no canto, chicos. Hoy no vine con ganas de cantar. ¡Preparado! Pero es un placer, de verdad. Seguro que ustedes en sus casas también están esperando cada semana para jugar a este programa. Y cada vez que lo decimos, me da una intriga, unos nervios, un suspenso. Y lo feliz que me pongo, obvio, seguro que ustedes también, cuando por fin cantan mal. Nunca me puse tan contenta de escuchar a alguien cantar muy mal en mi vida. Ustedes ya conocen la mecánica de este programa, por supuesto. Ya los están viendo en penumbras,
tenemos a los 7 cantantes misteriosos de esta noche. Y nuestro participante, como cada noche, va a tener que ir eliminando a los impostores hasta quedarse con un buen cantante para el dueto final con el artista invitado que ya se los voy a presentar. Vamos a ver qué nos depara esta noche, porque es momento de presentar a la estrella de cada programa. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Jonathan! ¡Jonathan! Sí, Jonathan, vos sos la estrella de este show. ¿Soy yo? Sí. No sabía que era yo, me sorprendí. Sos la estrella de esta noche, Jonathan. Gracias, me siento una celebridad ahora. Después de estos aplausos. ¿Viste? Y con estos asesores ni te digo. ¿Viste el glamour que desprendes? No, es tremendo, ¿sabes? Tremendo. Ella hoy siempre viene despampanante, pero hoy tiene un despampanamiento general. Mírenla, Ana Sofía Fachelo. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás? Y él, obviamente, yo, ¿sabes cómo lo veo? Nunca fui a Nueva York, pero si fuera a Nueva York, seguro vería gente como él. Ah. Martín Intamusú. ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Estas mudas! ¡Qué cancheras! No paran. ¿Qué tal? Los brillos. Vamos a preguntarle a ella, que vino en un negro espectacular, unos labios rojos. ¡Pampita Urbain! Ahora a la tribuna, nuestro participante, que lo vamos a ayudar con todo. Besote enorme. Bueno, acá también. Qué lindo estar acá. Me encanta. Una semana más que estamos acá todos. Y vamos a presentarla a ella. Mira, vino como con un look desigual, maravilloso. Los looks que le gustan a ella. Manuela da Silveira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola, Manu! Muy, amo, muy contenta. Hermosa. Gracias, tú también. Re contenta. Quiero decirle a vos, Jonathan, que hoy nace una nueva Manuela. No voy a volver a caer en errores que cometí anteriormente. Muy bien. Porque me engañaron, tropecé de nuevo con la misma piedra y hoy vengo fría, analítica, calculadora. Y una mejor versión de mí. La descargué. Otro software, soy yo. Jonathan, no escatimé en asesores. Te puse a los mejores. Los mejores por lejos. Bueno, y como si eso fuera poco, un nuevo programa requiere de un nuevo cantante profesional como invitado. El músico que llega hoy me encanta, porque cuando terminó Fuego Sagrado le dije que faltaba poco para volver a vernos. Y no le mentí, acelera nuestros latidos con su voz, Matías Valdés. Contigo me imagino desayunos en la cama. ¡Hola! ¿Cómo viene bailando? ¡Alto, loco! ¡Para bailar! O sea, dos y uno. Dos para aquel lado y uno para este. Dos para allá y uno para acá. Soy muy torpe. Sí, pará. Subí la música, DJ. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Para! ¡Dale! ¡Ay, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos a conducir más! Soy muy mala. Y sabes que mi sueño es ir a bailando por un sueño, pero soy muy mala. Podés venir porque lo que importa es el carisma. Y carisma tenés un montón, así que... Ay, nunca pude bailar en pareja yo, porque me pierdo, como que no puedo. Vos sabés que no me di cuenta. No. Bienvenido, Mati. Qué lindo volver a verte. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad que sí? Porque nos vemos en otras condiciones, como más mejor vestido. Medio que nos disfrazaron ahora. Sí. Sí, mirá, ahí me dijeron, tenés que ir prolijo. Perfecto, estás perfecto, Matías. Te voy a tener cuidado cuando me sienta que no vaya a saltar un botón. No, no te manches, no te ensucies, no hagas nada. Te invito a formar parte de nuestros asesores. Gracias por estar acá. Permiso. Un honor para nosotros. ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¿Cómo andas, querido? Bienvenido. Bienvenido. Qué linda noche, qué linda noche tenemos, chiquilines. Yo ya siento que esta noche Jonathan va a hacer algo. Para alquilar balcones, nene. Me voy a ir ahí a jugar contigo porque vamos a comenzar con la primera ronda de esta noche. Primera impresión. Bueno,
Bueno, Jonathan, ahora te tengo de cerca. Lo tenemos cerca. Qué lindo. Me gusta más cerca. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Más íntimo. Contarme un poco de vos, contarle a la gente también para que te conozcan. Bueno, yo me llamo Jonathan Reynoso, tengo 30 años, soy de Mercedes Soriano, así que un saludo a todo Mercedes. Un beso para todo Mercedes, tiene una rambla divina, es Mercedes. Nuestro orgullo nacional, la rambla, divina. La mejor del interior, para quedar bien con este video. Y el mejor festival de jazz que hay. Exacto. En todo. Ay, sí, es tremendo. Tenemos el Festival Internacional de Jazz, los invito a todos en febrero. Bien. Lindo. Y bueno, en realidad mi profesión es médico, terminé la especialidad de medicina interna ya, así que bueno, a eso me dedico. Qué importante. Re importante tener un contacto de medicina interna. Sí. Qué bueno. Sí. Claro, debemos ser insoportables todos con los médicos, ¿no? No, a mí me gusta. Siempre que tengo un amigo internista, es un consejo. Claro, siempre que tengo un contacto de internista. Invitás a un cumpleaños y decís, ay, escúchame, te manchita. Claro. No me podés hacer una orden para glicemia, pero claro. No soy de tu mutualista. Ni bueno, pará, vamos a arrancar a jugar y después vamos a ir contando cosas, porque la noche es larga. Claro. Mira, soy una señora mayor. La noche está en pañales, Jonathan. Claro. Es momento de conocerlos a ellos. Nuestros 7 cantantes misteriosos para jugar a la primera impresión. Está siempre enfocado. Quiere capturar todos los ángulos de los asesores para lograr una buena exposición al cantar. Hoy nos revela su talento, el fotógrafo. Creo que agarró bien el micrófono. Sí, tenés razón. ¿Qué piensan? Enigma hasta el momento. Es el héroe de Caperucita y debemos poner bien grandes los ojos para observarlo mejor. ¿Será un lobo disfrazado de cantante? Talando prejuicios llega el leñador. ¿Qué pensás? ¿Qué te causó gracia? Lo voy a invitar a montear ahora, viste que está frío. Nadie logra mejores poses que ella. Y tiene actitud de sobra para demostrar que no es solo una cara bonita. Despejen la pasarela para la modelo. Me da que sí, ¿eh? Me da que canta, me da que canta. Es modelo de publicidad. Viste que en pasarela nadie se ríe. Su principal virtud es la paciencia con gente que no sabe tocar ni cantar. Por lo que viene con ventaja al programa. Repasemos escalas con el profesor de guitarra. No toca la guitarra. Oh, lo hizo por gusto. Ese es el problema de este programa. Es un poca gana para despistar. Aplicada y trabajadora como una abeja obrera, esta participante tiene una voz dulce como la miel y jura que su talento no es humo. Zumbando viene la apicultora. Ay, ya. Pensé que iba a estar con eso. Ahí menos mal. Está acostumbrada a actuar frente a desconocidos. Por lo que hace falta detenerse para observar bien lo que hace. Demos un fuerte aplauso a la artista callejera. No canta. ¿No? O nos trata de engañar o le falta alegría a esa artista callejera. Para mí puede ser artista, pero cantante no sé. A todos nos encanta encontrarla en ferias y supermercados. ¿Logrará ganar nuestra atención con su sonrisa? Trae una muestra gratis de talento, la promotora. También la guardaría. Qué lindo encontrarse una promotora en el supermercado. Todo le acepto. Hasta un bocadito de Portland. Y siempre tenés hambre en el supermercado. Todo además. Que sí. Lo que te dan, una galletita, ¿sí? Me lo comes. Cada vez que usas tu Bro Recompensa Mastercard Débito del Bro, juntás plata. Es muy fácil. Por cada compra que realizás, juntás puntos que equivalen a plata real que podés usar como y cuando quieras. Pedí tu Bro Recompensa Mastercard Débito del Bro en eBro o en cualquier sucursal. Banco República, nuestro banco país. Hemos iluminado a nuestros 7 cantantes misteriosos, Jonathan. Ya los develamos. Los develamos, los has visto por primera vez. Así, la primera impresión, ¿cuál fue? Y hay 2 que me generan como vibras raras. ¿Vibras raras? Oh, me gusta. ¿Pasamos en ese plano? Ahí está. Arrancamos con todo. Conectamos. Hay 2 que me dan vibras raras. Te amo, Jonathan. Yo a ti. ¿Cuáles son los de las vibras raras? Tengo el profe de guitarra. Sí. Sí, muy raro. ¿Cómo agarró el micrófono? ¿Cómo agarró la guitarra? La verdad que la nota que quiso hacer me quedaron no muchas hizo dudas. Nota, Jonathan. ¿Y por si eso? Lo hizo a propósito, Jonathan? ¿Ah?
tiene un punto Pampita. No te dejes engañar. Es verdad, pero para mí el micrófono a veces delata. Agarró raro el micrófono, ¿no? Pero escucha, hace días que venimos con esto. No te puedo explicar lo que nos mienten. Ah, te mienten más de lo que vos te imaginas. Se hacen los que no saben bailar, sí. No saben tocar nada, no saben agarrar el micrófono. Entonces, se hacen todo lo que no les sale a propósito. Y aparte con, de mentir. Con todas las mentiras, Matías, vos haces una canción de corazón roto acá que no te imaginas. Sí. No, y además... atención. Otra cosa importante es que no necesariamente tienen que saber cantar con un micrófono para cantar bien. Ah, claro. Es verdad, buen punto. Claro, gracias. Es el caso del leñador que para mí puede ser como alguien que canta en el bosque, el leñador. Sí. ¿Y cuál es la otra? Mientras ¿cuál es la otra vibra? ¿Cuál es la otra vibra rara? Y la artista callejera me dio vibras raras. ¿Vibras raras? ¿También? Y en un momento me pareció como una actuación todo. Todo. Está tonto medio que actuando, pero como que muy sobreactuado. ¿Como que todos nos mintieron? Sí. Ya bueno. Cuando mienten mucho también sospechás. Sí. Así, ¿cómo va a tocar tan mal la pandereta? No puede ser. Claro. Yo igual la guardaría para más adelante, porque me deja muchas dudas ahora. Perfecto. Sí, a mí también te acuerdo. Yo iría con la promotora. Es momento de decirme tu primera impresión y marcar... ¿A quién crees que es el impostor? ¿A quién vamos a eliminar en esta primera ronda? Marcarlo. Después lo podemos bloquear. Sí. Por lo menos marquémoslo. Me la iba a jugar porque tengo como un pálpito. Sí. Con algunas acotaciones de mis asesores. Sí, me encanta. Que el profesor de guitarra no canta. A ver, marcalo. ¿Sí? Quedó marcado, decilo, más decilo. No bloqueado. No. Ahora voy a hablar, a ver, Matías. A mí canta, si está haciendo el bobo nomás. Ah. ¿Vos te estás haciendo el vivo? No hablan nada, ¿viste? Para aparte, mí... Matías toca la guitarra, ¿no? Le toque... Pero lo debe haber hecho a propósito. Es igual. Pampita está con Matías. ¿Decís que no está mintiendo, Mati? Yo para mí que sí. ¿Y cuál eliminarías vos? ¿Cuál decís que no canta? Yo para mí el artista callejero. Ah. Peleado, discutido. A mí hace arte callejero, pero no canto. Ah. Para mí, la apicultora no canta. La apicultora no. ¿Ana Sofía? Para mí, la promotora... Tampoco. Ah, están no todos canta. Divididos. ¿Qué pasa con fotógrafo? ¿Qué pasa con fotógrafo? Está muy rígido. No, yo le daría fotógrafo. A verlo en movimiento. Sí, lo veo rockero el fotógrafo. Pero yo. Viste que estaba quieto, dijo, él debe haber pensado, no me están viendo, estoy claro, por eso mira que te estoy viendo, fotógrafo. ¿Tembló? ¿No? Estás esquivando las balas. Jonathan, esto es como la vida. Jonathan, sí, hay la que gente jugársela. Puede darte mil consejos, pero el que termina decidiendo... Johnny, bien. La gente está muy loca. Jonathan, pero bueno, es momento de o bloquear al profesor de guitarra o cambiar de cantante misterioso. Bueno, voy a ir con la promotora. ¡Oh, ¿vas a cambiar? Bien. Me gusta la actitud de Jonathan. En la vida siempre hay tiempo para cambiar. Muy bien, me gusta el mensaje. Porque sabes que te iba a decir. ¿Estás seguro? Y es momento de bloquear. Me la juego con todas. ¿Vas a bloquearla? ¿Vamos juntos o voy solo? O solito. Bloqueó a la promotora. Me encanta. Okay. Sofía, si le acertó. Espero. Quedó bloqueada entonces la promotora, a quien voy a pedirle que vaya a prepararse. Mati, ¿qué pensás? Estás ahí dudando. Yo, para mí, tengo tres que para mí pueden cantar. ¿La promotora sí? Pero decir puede ella. Cantar. Ah, ella sí, era una de las tres. El de la guitarra y el de la foto. El de la guitarra, el de la foto y la promotora son los tres, sí, que cantan. ¿Estamos eliminando a una? No. Es no, un programa muy especial porque yo tengo la sensación que es de los más difíciles, sí, que hemos hecho. Sí, exacto. Es un programa muy difícil. Lo único que sabemos hasta el momento y lo único que puedo pedirles hasta el momento es que ustedes me ayuden a decir... ¡Promotora! ¡Queremos ver cómo cantas! Silencio te quedé.
vine a abrazar. Tenés una sonrisa de espampa. Gracias. Sonrisa gracias. Que ilumina. Bueno, tranquilo. Tengo que estar sonriendo, viste, todo el tiempo. Hay que... ¿Sos promotora de verdad? Sí, soy promotora de verdad. Bueno, bienvenida. Vendedora ¿cómo también. Te llamas? Florencia. Florencia López. Sí, un gusto para todos. Perdón por dudar de vos, Florencia. Perdón. Las sonrisas engañan. Fue culpa que... mía, fue culpa mía. No te preocupes, yo me hago cargo. ¿Sabés qué? Matías dijo... Yo dije que cantaba. Sí, sí, es verdad. Descubrió. Matías te vio ir y dijo, para mí que canta, ¿eh? Seguí gracias. Saliendo de tu zona de confort porque te queda precioso, Florencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Gracias por venir. Linda. Chao. Divina. Cantaba divina. Muy bien. Me hacía acordar un poco a Shakira, su voz, ¿no? Sí. Porque ella cantó precioso, no tiene la culpa. Yo no quiero decir nada, pero la culpa la tiene alguien que empieza con A. Esperen, que haya paz. Yo me hago responsable. Yo... voy a todo o nada en la vida. A veces me equivoco y otras veces todos, no. Anita. Pero lo hago con buen corazón. Con amor. Como siempre todos. Con amor. Como todos. Pero tranquilos, esto recién comienza. Sí. Vamos a poder redimirnos, ¿o no, mano? Sí, sí. Y aparte la primera impresión es la más ingrata. Ahora ya tenemos más información. ¿Cuántas veces nos llevamos una primera impresión que no era la que era? Bueno, vamos a seguir jugando. Sí, siempre se puede mejorar en la vida, siempre. Perfecto. Eso. Quiero un médico internista así, que me diga eso. Claro. Señora, ya va a mejorar. Vamos a ir a la segunda ronda de esta noche. Vamos a jugar al playback. Un tropezón no es caída. Jamás. Tú lo sabes, sos médico. Vivimos claro. De la esperanza, ¿no es cierto? Y ante la caída hacemos cosas. ¿Qué hacemos? Nos redimimos. Perfecto. Claro. Nos levantamos y caminamos. ¿O cómo iba a decir tomografía, placa? Bueno. Ante la caída, ¿qué hacemos? Una placa. Bueno. ¿Estás listo? Prontísimo. Perfecto. Vamos a comenzar con el playback de esta noche. Le pido que se preparen. Fotógrafo, leñador y la modelo. Acá Jonathan escucha, porque él dijo que es donde él más visión tiene. No, a mí no me hagas caso, porque después que lo invocás una vez, no lo invoca más. Ah, ya usaste tu oportunidad. Acá decías que canta. Mirá, está acreditado. Vamos a ver si sabe hacer playback. Es el playback del fotógrafo. ¿Eh? Esta canción encima. ¿Verdad? ¿Qué puede ser? Increíble. Ay, qué mira, no me da más. ¿Saben cómo quedó Jonathan? Mudo. ¿Cómo? Mudo. Para mí no es bailarín. Para mí baila muy bien, tal cual. Se enojó y se fue. Ay, se cansó. Sí. Baila, baila y canta. Así. Y acá está la verdadera intención. Yo quiero ver esto. Sí. Este segmento de playback. Ay, acá está, chicos. ¡Ole! ¿No? Ahí hay una voz. Qué intriga ver el playback del leñador. Sombras que aquí estuvieron no estarán. No canta, no canta, no canta, no. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Jonathan. Ahí está re contento el leñador. No. Hizo re mal el playback, pero para mí canta. No. ¿Saben qué? No canta, ¿qué, Pampita? No es leñador. Mueve mucho la lengua. Sí. No. Mueve mucho la lengua. Coincido, Pampita, vi la misma. ¿Así como? Sí. Yo le pido disculpas porque capaz que él paga los platos rotos de otros porrazos que me he pegado, pero yo me quemé con leche, vi la vaca y ahora lloro. No canta. ¿No? No canta, no me voy a dejar engañar por un playback raro, no. ¿Cuándo hizo así? Tenía movimientos de... Sí,
Yo lo re disfrutó. Él lo pasó genial, pero... Sí. Es impostor. No. Bueno. Y acá tenemos a Nati Peluso mezclada con Rosalía. Es fascinante. Me hace acordar un montón. Es un gran momento porque es el playback de la modelo. No canta. Hace publicidades. Es actriz. Hace publicidad. La quiero ver en una, una miniserie. Igual en una miniserie. Te amo, Pampita, cuando dice... No. ¿No? ¿De ninguna manera? La vendió bien a la canción igual, ¿eh? La vendió. Sí, pero porque es una canción no necesita que la vendan, ¿eh? La canción. Bueno. Que acá no querés que te vendan, querés que te cante. Jonathan, este es nuestro panorama. Tenemos al fotógrafo, que sorprende, te dejó mudo. Tenemos a la modelo y al leñador. Bien. De ellos tres, hay que eliminar a uno. Bien. Por lo menos marcarlo y después, si estamos convencidos, los bloqueamos. Pero bien, por lo menos marcarlo. Voy a marcar. Yo sacaría de un hachazo al leñador. ¿De una Yo no quiero opinar ya. Arranquemos por la modelo. Bien. Sí, y el fotógrafo. Más sospechosa que los Y el fotógrafo. Sí, aparte, modelo. No, sos modelo internacional. Claro. No, pero es que se puede ser modelo de muchos tipos. Claro, puede ser como de otro Ella rubro. Probablemente es modelo, pero no es cantante. Cantante no. Oh. Bueno, marquemos a uno. Voy a marcar a uno y bueno. ¿A quién marcamos? A la modelo. Ha marcado Jonathan a la modelo. Vamos, Jonathan. Vamos. Más no bloqueado. Confiado. ¿Sí? Pampita para está mí sí. absolutamente para mí sí, de acuerdo. Quédate ahí. Matías está de acuerdo. Manu. Me genera dudas. Yo me iría con el leñador también ahora primero. Yo creo que el leñador me es más fácil guardarlo para más adelante porque es más fácil sacarlo. Me parece que me va a ayudar tenerlo más avanzado. Vos sos médico, yo te creo todo lo pero que claro. me dijiste. ¿Qué vas a ir a la estrategia? Si vos me decís guarda reposo, yo lo voy a hacer. Claro, sí. Entonces, es momento de jugarme de cambiar o de bloquear a la modelo. No. Ay, no sé, ahora me da miedo. Es momento. Dejame si yo uso tus frases, voy a confiar en vos. No, pará. Si vos lo sentís adentro, hay que arriesgar. Ahí tenés otra. Es larga. Mañana entro al hospital así. Pará. Entro así. Podemos decir... No arriesgues en una cirugía. Podemos decir ahí no arriesgues. La frase que a mí me encantó, que compartís con tus amigas y amigos. Sí. ¿Cuál es? Si sos tan sensible, voy a tener cuidado la próxima vez. ¡Qué buena! Porque es como que te estoy cuidando, pero no. Ah, bueno, si sos tan sensible, voy a tener cuidado la próxima vez. Muy buena. Hay algo importante en esa frase que es que tenés que levantar un poco la ceja. Oh. Ah. La tenés que hacer con todo el acting. Claro. Okay. A ver. A ver, reproducila, por favor. A ver. Si sos tan sensible, voy a tener más cuidado. ¡Ah! ¿Quiénes son? Vos ponele el touch final ahí con la ceja. Ahora te vas a ir a la próxima reunión de amigos. Me siento a la cabecera. Coacheado por Pampita, ¿sí? Levanta ¿podrán? Un poquito ahí. Como diciendo. ¿Podrán? Bueno, yo estaba en una charla. Yo ya estaba. Pero sigamos jugando. Yo ya estaba por pedir pizza. Pero no. Después. Vamos a volver al juego, Jonathan. Es momento de bloquear. Bloqueemos. Bloqueada la modelo, entonces, a quien le pido que vaya a prepararse. Leñador y fotógrafo pueden respirar y volver a sus lugares. Ay, por favor. Porque todavía que esa chica no sea modelo, te lo suplico. Pampita, le erra y me firmás el brazo. Con la frase tatuada. Que sea modelo de verdad. Bueno. Que no cante nada. Por favor. Es momento de saber la verdad. Llegó el momento de ver el diagnóstico, Jonathan, el resultado. Acá cuando abrimos el sobre. El sobre del resultado y donde yo les pido que ustedes me acompañen a decir, modelo, queremos ver cómo cantas. Ay, ay, ay. Camina bien. Como modelo. Como de regia. Regia. Dios a tu padre. No mira.
Sí. Lucía, no seas mala. No le pidas, por favor. Lo que acaba de hacer. ¿Vos sabés que cuando hay una frase que me encanta que puedes decirle a alguien después que tuvo una actuación de este tipo? Que es, estuviste como nunca. Y la otra persona no sabe si estuvo bien o mal. Dice, te juro, nunca escuché nada igual. Es adictiva. Hola. Hola. Qué linda sos, además. Vos también. Bueno, gracias. ¿Cómo te llamás? Carolina. Carolina. Una tocaya. ¿Sos modelo de verdad? Sí. Era modelo. Era modelo. Modelo de publicitaria, de pasarela. Sí, publicitaria y de pasarela. ¿Y actriz? Estoy estudiando. Ay, sí. Es como Úrsula Corberó. Tiene una cara así como... Es verdad. Gracias, Caro. Fue un placer para nosotros que nos acompañes. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Vamos, Caro! Bueno, chicos, tengo buenas noticias para darles. ¡Sumamos 10 mil pesos! Bien. Viene esa intuición, viene ahí con pampitas. Bien que volvió, ¿viste? Porque estaba duditativo, pero estuvimos ahí como a punto de... Sí, pero bien. Ahora lo despachamos al leñado. Ahora lo despachamos. Ah, lo tienen entre leña y leña. Estaba guardado para después. Para después. Sí. Bueno, vamos a seguir jugando al playback. Perfecto. Cada persona y cada familia es única, pero la promo Otoño de Alcance es para todos. 3 meses gratis más 50% durante 6 meses o durante 9 meses si lo haces con tarjeta de débito. Asesorate gratuitamente al 0800-2902. Alcance, servicio de acompañantes. Amamos cuidarte. Llegaron los nuevos Mentos 3 capas en los sabores Spearmint y Fresh Mint, con una capa de caramelo más 2 de goma y sin azúcar añadido. Garantizan 3 veces más de frescura. ¡Probalos! Llegaron los nuevos Mentos 3 capas para disfrutar tu momento y sentir 3 veces más de frescura. Una capa de caramelo y 2 capas de goma. 3 capas de frescura. En los sabores Spearmint y Fresh Mint. ¡Probalos! Voy a pedirles que se preparen el profesor de guitarra, la apicultora y la artista callejera. Aquí tenemos entonces al profesor de guitarra que nos había generado dudas si el acorde sí, el acorde no. Vibras, vibras raras. ¿Vibras raras? Vamos a ver el playback del profesor de guitarra. Usted me confunde y no sé qué pretende. Ya le expliqué, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. No voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Te amo, Bambi. No, creo que es unánime esto, ¿no? No, no, no. Y un miedo igual también. No. Miedo. No, miedo no. Mati. No, no canta. Yo estoy con muchos dudas porque para mí cantaba, ahora no sé. Y ahora te defraudó con el playback. Pero capaz que estás exagerando, pa. Ah, ¿viste? Ya aprendió. Ya aprendió. Entonces vos le decís, oh, este no canta y después viene, pa, la colgó. Exacto. Entendiste todo, Matías. Sí. Bueno, vamos a ver. Todavía nos quedan 2 participantes y es momento de ver. Quedó tieso. ¿Cómo? El playback de la apicultora. Ay, qué temón. ¿Sí, no? ¿Qué más?
añiñada la voz. Pero no canta, no canta, no. Ni el arroz con leche. Hace una semana que está ensayando un, dos, un, dos, para cerrarlo. Martín, vos que sos bailarín, todo de media tiesa, ¿no? La coreo estaba rara. Porque estaba pensando en ese final toda la canción. Era el final. Tengo que entregar el final. Mati, manejo de micro y eso... Qué linda que es. Que para mí no es apicultora tampoco. ¿Tampoco no sé si canta? Divina la apicultora. No. Se está mintiendo con todo. Es muy linda, eso es lo único que sabemos. Sí, muy bonita. Bueno, nos queda el último playback de esta ronda. Le tengo fe, le tengo fe. Para mí canta. Sí, para mí canta. Ah, ¿así sin nada? Así cuando ves, cuando le ves la verdad en los ojos. Sí. Bueno, este es el playback de la artista callejera. Uy, que te mucho. Opa. Agua. Oh, wow. Ah, sí. Sí, canta, sí. Bien, alto de guardarla. Sí, guardarla hasta el final. Pampita, te vi así. No, es que... Atenta. A veces me parecía que no, a veces me parecía que sí. Entonces, ante la duda, mejor te la dejás para otra ronda. Según lo que decís, tenemos dos para marcar. Sí. ¿A quién vas a marcar? Voy a marcar inicialmente una persona y después los asesores le voy a pedir que me ayuden en esta porque... Pero creo que entre los dos quiero sentarme y que conduzcas vos. ¡Mi sueño, conducir con vos! Hagámoslo. ¿A quién vas a marcar? Voy... sacaría los dos, pero en realidad voy a ir por... ¡Sacálos a los dos de una! ¡Sacálos! ¡Me vayan! No, priorizá. Sin... ¿Te molesta alguien de la tribuna, lo chavo? No, los amo. Pero bueno. Sí, ¿a quién marcamos? Voy a marcar inicialmente a la apicultora. Perfecto, sí, marcada la apicultora. Está bien, no hay mucho riesgo ahí. Estamos de acuerdo. Sí. Está bien. Estamos de acuerdo. Claro. Saquemos la apicultora. 10 mil pesos. Saquemos la apicultora. Están en juego. Jonathan, ¿qué hacemos? ¿Bloqueamos o cambiamos? Voy a bloquear. No. ¿Vas a bloquear? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Están todos de acuerdo? Sentilo, sentilo, arriesgá. Vi una mirada de tranquilizadora en Manuel, así que... Perfecto, Manuel es lo que tiene. Tiene mirada tranquilizadora. Pero ni ella se la cree. No. Sí, vamos. Es un don de Manuela. Mirada tranquilizadora es un don de Manuela. Y si no, siempre hay un hombro donde llorar. Perfecto. ¿Bloqueamos entonces? Voy a llorar al hombro de ella. Bloqueada la apicultora, a quien le pido que vaya a prepararse. Y el profesor de guitarra y la artista callejera a sus lugares, porque aún no han sido desechados por nuestro doctor Jonathan. Vos viste que yéndose para atrás te miró como diciendo, ¡ja! Se me sonrió raro. ¿Viste? Fue como... Ahora vas a decir. ¿Cómo? Me sentí un poco agredida. ¿Sabes lo que te hizo? Te levantó no la dificultad. Te levantó, te hizo. ¿Verdad? Me sentí, claro, me sentí Pampita diciéndome la frase. Técnica Pampita. ¿Técnica Pampita hizo? No sé si canta o no canta, pero para mí no es apicultora. Esperemos que sea una buena actriz. Ojalá que sea una buena actriz. Ojalá que sea una buena actriz. Mientras tanto, tengo que pedirles que me acompañen a decir apicultora. ¡Queremos ver cómo cantas! Queremos que cantes mal. ¿Es que no canta? No. ¡Ay, mi vida! Por eso te reía. ¡Ay, mi vida!
sí, sí. Bien, bien. Hola. Vamos. Pero qué hermosura de mujer. Gracias, igualmente. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Valeria. Hola, Valeria. ¿Sos apicultora? No soy apicultora. Tampoco. Bien, Matías. Muy bien ahí. Muy bien, Matías. Bueno, o sea que la sonrisa esa que le hiciste cuando te ibas para atrás era... Te ganaste 10.000 pesos. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Qué lindo hubiera sido un dueto final de Matías. Ah, claro. Nos quedamos con las ganas. El silencio de Matías lo dice todo. ¿Te sabes alguna de Matías? Sí, sí. Dale, vamos. Y a ver un poquito. Obvio. Sí, sí. Se me dio vuelta al mundo. Dale. Se me dio vuelta al mundo. Y mi latido para mí va a ser uno. El dolor de... Le agarró dolor. Me picó una abeja. Es de una hermosura. Es hermosísima. Pocas veces en esta. Bueno, gracias, ¿vale? ¿Lo pasaste bien? Me encantó. Es divino. Nosotros también conocerte, tenés una sonrisa hermosa. Muchas gracias. Gracias por venir. ¡Mua! Una genia. Gracias. Tengo buenas noticias. Ganaste 10.000 pesos. Muy bien. Tenemos 20.000 pesos acumulados y acordate de nuestro objetivo, que es encontrar un buen cantante para que haga un dueto con Matías al final y que vos dupliques lo que hayas acumulado. Bien. ¿Sí? Hacia allá vamos y vamos a ir a jugar a la tercera ronda de esta noche. Dame una pista. Una vez es excepción, pero dos es excelencia. H. Stagnari logró el año pasado un gran oro con sus vinos otorgado por los enólogos de Francia. Y este año consiguió un segundo gran oro en Francia que deja a los vinos uruguayos en el top mundial. H. Stagnari sigue siendo un orgullo para el Uruguay. Yo te voy a contar de qué se trata. Vamos a ir viendo pequeños videos biográficos de nuestros cantantes misteriosos con su voz distorsionada. Bien. En los videos ellos supuestamente nos van a contar de su vida, pero puede ser una mentira todo el video. Perfecto. Nunca lo sabremos. Nuestros asesores son expertos en encontrar pistas, cosas. Cuidado, cuidado con la inteligencia artificial. Tremendo. Vas a ver niños que no son ellos de niños. Niños que no existen. Son casi películas, ¿viste que vos sos fan de las series y las películas? Bueno. Vas a ver micrófonos que fueron puestos en la foto, que no eran micrófonos. Nos va a dejar mudos. ¿Estás listo? Estoy. Vamos a ver el primer video de Dame una pista. Hola, soy Gabriel y soy fotógrafo profesional. Mis pasatiempos son el diseño gráfico y la pintura. He pintado murales, he pintado de todo poco. La música para mí es mi vida. Tomo clases de canto hace 3 años más o menos. Me encanta cantar. Lo hago todo el tiempo. En reuniones con amigos, en el laburo, en todos lados. Y ojalá este sea el paso para poder dedicarme a eso. ¿Jonathan? Sí, no, hasta me emocionó, me gustó. ¿En serio? Sí. Ah, qué lindo. Como lo vi luchador, como que quiere cumplir algo y que canta. Pero es... Puede cambiar igual, ¿eh? Para vos canta. Para mí canta, no sé qué piensan los Para mí canta asesores. También. Para mí canta. Para mí Te canta. Lo dije hace rato. Canta, ¿Mati? Baila, es, sí. Es completo. Sí. Una parte del video que está cantando en un lugar al aire libre, para mí estaba dando un show, para mí que canta. ¿Sí? Sí. Perfecto, bueno. Vamos a ir al segundo video de Dame una pista. Mi nombre es Gustavo, tengo 57 años y soy leñador. Como hobby me gusta el básquetbol, es mi deporte preferido y lo practico en los momentos libres y cuando puedo. Me encanta cantar, he cantado en varios boliches, integré un grupo de folclore melódico. Actualmente soy cantante de tango profesional. Estoy muy, pero muy contento de estar en este programa. Voy a poner todo de mí para que les agrade. ¿No le da tanguero vibes? A mí me da tanguero vibes. Pero para no. mí le gusta... ¿Le gusta el tango? El varón del tango,
Gardel. Vos decís pero que me sorprende con un tangazo. La mímica, no te olvides lo de antes. No, yo la sumando. Mímica era muy mala. Pero que te guste el tango no quiere decir que lo cantes. Para mí canta, canta y tiene voz grave. Ahora arranca canta. Le creo lo del básquetbol. Tacorarera. Le creo lo del básquetbol. Ah, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver el siguiente video de Dame una pista. Tengo 24 años, soy del barrio Peñarol. Y soy profesor de guitarra. Cantar para mí lo es todo. Es una forma de expresarme. Es mi cable a tierra. Otra cosa que hago mucho es ir a toques de rock, ir a campo y hacer pogo. Y otra cosa que, bueno, que me pasa muy seguido, de hecho, es encontrarme con músicos uruguayos. Tengo un radar, tengo un imán. Hay mucha música que me rodea y se podría decir que vivo en clave de sol. Y es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, es tocar y cantar. Y ya está, y no preciso nada más. No. Me dio que tiene mucho contacto, pero que no canta. Que está siempre rodeado de, pero que no hace eso. Porque no lo vimos en el escenario. No. Y lo de clave de sol fue para engañar, claramente. Vivo en clave de sol. Sí. Vivo en clave de sol. Qué lindo eso. Y tenía, ¿vieron que tenía el pelo de otro color? Sí. Sí. Para mí que es de Géminis, o sea... Ah, muy cambiante. Muy mentiroso. Su intuición es tan buena que te saca hasta el signo. Claro, los geminianos. Bueno, los geminianos. Me cambió el pelo. ¿Vos sabés de los geminianos? No quiero hablar porque el gremio de geminianos, sino después. Sí. No se ofendan si no están mirando. No cambien de canal. Vamos a ir al siguiente video de Dame una pista. Mi nombre es Paola Arnau, 41 años, y soy administradora de empresas y vendedora online. También hago arte callejero y en mis ratos libres lo que hago es salir a caminar y también escuchar un poco de música, cantar, bueno, de todo un poco, lo que sea relacionado con la música me gusta también. Hace mucho tiempo que estoy esperando mi momento de brillar, de cantar, de poder mostrarles lo que me gusta hacer y los voy a sorprender. Qué difícil el sector de allá, ¿no? Sí, ¿no? Está difícil, porque por un lado pareciera que panorama es que ninguno canta. Yo creo que el fotógrafo canta, ¿eh? Sí. Si hay que arriesgar... Sí, me voy yo con el profesor de guitarra. Yo también. Yo también. Tanta foto con cantante y en ninguna está cantando él con esos cantantes. Algo que sea cómico. Me pareció como... Como muy alevoso. Si lo elegís y va a bajar, yo salgo porque no me gusta el pogo. Y este tipo va a empezar a saltar por todo el estudio. Nada yo espero afuera y vuelvo a entrar. Ay, nada más. El pogo y la transpiración de los de al lado. Sin perder un champion. Que te tocan por todas partes. Amor, y te vas con tantos olores mezclados. No sé si está tan bueno. No. Nunca hubiera pensado que a Pampita le gusta el pogo. Sí, me gusta el pogo y me ve adelante del todo en todos los recitales y me encanta estar ahí con la vibra y el artista arriba. Ay, ahí al ladito. Mirá el profesor de guitarra como... Bueno, si querés, hablar con él, que es el presidente del club. Me voy a ir con él. ¿Sabés qué? Él la debe pasar re bien. Sí. Porque tiene muchos contactos. Me va a llevar a todos los recitales. Es verdad. Ahí tenés. Hay que hacerse amigo de ese chico. ¿Cuántas teorías conspirativas hay que marcar a uno? Y después discutimos y lo bloqueamos. Yo tengo dos que no voy a tocar por ahora, son intocables para mí. Sí. Así que estoy entre dos y voy a ir por uno. El profe de guitarra. Profesor de guitarra marcado. Asesores. Bloquea tranquilo. Ah, perfecto. Buena decisión. El leñador no es leñador. No sé si canta, pero leñador no es. En esa parte sí nos mintió. Sí. Es momento de o cambiar de cantante misterioso o bloquear al profesor de guitarra. Bloqueo con todo. Perfecto, hágalo. Bloqueado el profesor de guitarra, a quien le pido que vaya a prepararse, por favor. Porque en segundos vamos a saber... Ay, Manu quedó como... Quedé un poquito asustada con ese tema de que nos esté ocultando algo. Quedaste acongojada. Porque viste que le fuimos como... canchereamos un poco. Sí. Ah, en algún punto. ¿Qué, Mati? El hombre rockero. Es rockero. Rockero sabemos qué es. Seguro. Es momento de que ustedes me acompañen a decir... Profesor de guitarra. ¡Queremos ver cómo canta! La clavé. Rompamos la cábala. No, por favor. Que no cante. Desafina y la... Desafina. Dalo todo, desafina.
En Veo Cómo Cantas descubrís quién tiene la mejor voz y en Tata descubrís las mejores ofertas. Vení a nuestros locales y encontrá todo lo que necesitas a 20, 30 y 40 o comprá desde la comodidad de tu casa en tata.com.uy. Si vas a dejar a tus hijos en la casa de los abuelos, por lo menos deja una viandita de refuerzo de salame. Guardería sí, restaurante no. Como Cantas es presentado por Tata, todo lo que necesitas a 20, 30 y 40 pesos. Doña Coca, la marca que elige la doña y todo Uruguay. Es momento de que ustedes me acompañen a decir, profesor de guitarra. ¡Queremos ver cómo cantas! ¡Ey! La clavé. Rompamos la cábala. No, por favor. Que no caiga. Desafíe de la... Desafina. Dalo todo, desafina. Ah. No. No canta nada. No canta. No canta. Dale pogo. Si no canta... Juro mi amor, él en el fondo no soy yo, yo solo quería un terror, yo solo quería un terror, ¡no! ¡Una noche! Que tiene el hombre, claro. Admirable. Oh, ha perdido cosas. Hola, buenas noches. Se armó un concierto acá. Claro, de me encantó, me encantó. Odiamos precioso. Qué bien. Nos hiciste vivir un concierto. Nos hiciste hacer pogo. Nos hiciste venir hasta acá. Un objetivo cumplido. Ay. Pampita un pogo. Pampita tiene mucho pogo. Mucho pogo. Pero, ahora, no, sí. Te hace mucho pogo. Al medio del rondo, si no... No, al medio. Ay, 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 bueno, 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 te estás desafiando. ¿Al medio del rondo? O sea, se llama rondo. Se llama rondo. ¿Vieron el pogo más grande del mundo, claro, del indio? Sí. ¿Vieron cómo se forman muchos círculos? Eso me da miedo. Cuando explota, te tiras al medio. Y otra cosa, no soy de Géminis, soy de Sagitario. ¡Sagitario! ¡Pachi, Tachi, Pachi! ¡Tachi, Tachi, Pachi! ¡Pare, pare! Se me descontrolaron. ¡Hagamos un rondo! ¡Hagamos un rondo! No puedo con esto. ¿Cómo es un rondo? ¡Dale, loco! ¡Sentarse! ¡Vayan a sentarse todos! Que se me quedan sentados. ¿Vos les gusta el relajo acá? Un relajo. Un lío, me armaste. Vos sos lo que de verdad a mí me da miedo. Jonathan, perdón. Sabés que se me desmadró un poco todo. Yo no sé qué pasó. Todo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Experto en pogos. Experto en pogos. ¿Hace cuánto que estudias canto vos? Bueno, mucho, te voy a empezar. Mucho ritmo, de a poquito, además, ¿no? De a poquito. Pará, ¿y profe de guitarra sos también? ¿Profe de guitarra? Sí. Ah, ahí. Toco la guitarra desde bien. Que tengo 18 años, tengo 24. ¿Puedo ir a buscarla? No. ¿Vale? ¿Puedo? Voy a ir a, ¿y sos, a, ir a buscar y, la guitarra. Y a ver, todas estas fotos que tenés, ¿vos sos de los que perseguís a los cantantes? Ellos aparecen. Digo, yo soy un imán, ellos aparecen. Yo me los encuentro por 18. ¿Y cómo quedó acá de cantante misteriosa? ¿Y bien foto? Hermosa. La guitarrista. Para mí, canta. Bueno, voy. Así que te los encontrás. Yo me los encuentro. Y les pedí. Y soy lo suficientemente cholulo para pedir una foto. Ah, papita dijo que eras cholulo. ¿Eras cholulo? Muy bien, bueno, guitarra en mano. No me voy a mentir, porque dijiste que son sagitarios, los sagitarios son bravos. ¿Qué pasa? No, somos gachi, pachi, chachi. No me dejes pegada. Cualquiera, una que sepamos todos. Un fogón. Estamos en balizas, sí. Fogón, vinimos del pogo, ya estamos más tranquilos. Bajamos. Sí. Ojalá no. Que las hojas no te no. Y dale con el cuarteto. La vela puerca. Y dale con el cuarteto. La vela puerca, ¿no es? No. Ah, no. ¿Cuál es? El invierno del... un invierno que dolía. Oh, 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 oh.
aplauso. Es completísimo. Mira, esta es tu guitarra y este es tu aplauso. Gracias, Rodrigo. ¡Genio! ¡Chao! ¡Qué grande, Rodrigo! ¡Crack! ¡Un crack! ¡Ah! ¡Es un crack, Rodrigo! Nos divertimos un montón y además, ¿sabes qué, Jonathan? ¡Acumulamos 10.000 pesos más! ¡A los Alpes! ¡Vamos! ¡Bien todos! ¡Bien todos! ¡Bien todos! ¡Gran trabajo! Lu, ¿qué le pasa a Jonathan? ¿Por qué? No sé, lo veo como... ¿Estás mal, Jonathan? No. ¿Sabes qué es lo que pasó? No lo invitaron al pogo. Eso sí. Quedé como ahí de ir al pogo, pero al próximo voy. Muy bien, vamos a continuar con esta noche maravillosa. Entonces, vamos a ir a la siguiente ronda. Veo cómo bailas. Si lo dice la doña, por algo será. Mejor salame que el de Doña Coca no vas a encontrar. Así como ella, la calidad, pedila por su nombre. Doña Coca, la marca más vendida de Uruguay. Bueno, Jonathan, es momento de jugar al Veo cómo bailas. Te voy a explicar cómo es. Vas a tener que elegir a uno de los tres cantantes misteriosos que quedan para verlos bailar durante 15 segundos una canción. ¿Sí? Esto te, obviamente, por supuesto, que porque baile bien no tiene que cantar bien, claro, ni viceversa, ¿no, Mati? ¿Vos sos bailarín? 2 y 1 nomás. No, pero en ellos podemos llegar a ver algo, ¿no, asesores? No sé a quién elegiría. Yo quiero ver cómo se maneja un poco más. Si bien la voy a guardar, pero a la artista callejera, no sé qué sí, les parece a ustedes. Ay, de acuerdo, era lo que quería. Creo que va a aportarnos algo más. Despejemos dudas. Sí. Perfecto, le pedimos entonces a la artista callejera que venga con nosotros, que se prepare, porque vamos a ver cómo baila. Le tengo fe, nos va a mostrar algo. Muy bien. ¿Preparada entonces? Sus 15 segundos empiezan ya. ¡Ay, no! ¡Dale, si querés bailar, querés bailar! De corazón. Martín. Es mi tía en un cumpleaños de 15. Bueno. No, no se baila así. ¿No? No todos somos Martín. ¿Viste cuando está todo el mundo bailando y hay una tía al costado que hace... Como yo. No todos tenemos una perra que se llama Demitre, Martín. No todos tenemos esa gracia que tenés vos. Gracias, artista callejera. La despedimos, la dejamos irse a su lugar. Qué pena que la vi bailar. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba segura y ya no estoy más segura. ¿Viste? No. Tienes razón. A mí me parece que se puso un poco tímida y que el baile no es su fuerte, pero que tiene un vozarrón. Eso, voy con vos. Que a veces pasa. Obvio. Puede ser, pero... Yo tengo una duda que la quiero contar con ustedes. A mí me parece que los tres como que cantan y que iba a tener que sacrificar uno. Ah, sí. Ah, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y va a ser el fotógrafo. No. Yo no creo. Yo no creo que los tres canten. Cantan los tres, pero... No creo que los tres canten. Sacar leñador. Para mí canta el fotógrafo. El fotógrafo sí, es una para mí puede ser que cante. Pero creo yo que vi, la... vi un video que el loco estaba cantando al aire libre. Y le creí. Mucho trabajo ir a filmar ese video del loco cantando al aire libre. Para viste que video. Hay Photoshop. Para mí esta es real. Es una cosa impresionante. Es real. Jonathan, tenemos que por lo menos marcar. Bueno. ¿Marcamos a la artista callejera, al leñador o al fotógrafo? Creo que hay que confiar en los pálpitos a veces. Y voy por el fotógrafo. Marcado el fotógrafo entonces. ¿Están todos de acuerdo? Sí. A mí canta. ¿A quién eliminás? ¿Al leñador o a la artista callejera? ¿Para vos el leñador canta? A mí canta un tanguito, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? Claro que sí. Bueno, puede ser tu teoría, que canten los claro. tres. ¿O sabes qué también? No cante ninguno. Y ahí sí. salimos juntos. Yo tengo miedo. Sí. Es momento de o bloquear al fotógrafo o de cambiarlo. ¿Qué hacemos? Amo a mis asesores. Sí, los obvio, amo. También, nosotros te amamos nosotros a vos. También. Te amamos. Pero lamentablemente voy a ir con mi convicción que es el fotógrafo. O sea, vas a ir conmigo. Bloquéelo. Ok. Cuidado, no porque dice que al principio del programa redimir. No te ayudé mucho. Muy bien, es momento de bloquear. ¿Sí? ¡Fotógrafo bloqueado! Ha sido bloqueado el fotógrafo a quien le pido que vaya a prepararse, por favor. Ay, me parece que... Y bueno, y si canta, lo disfrutaré. Acá tengo un programa paralelo. ¿Sí? Y está convencido de que acabamos de despachar a una persona que canta. Ah,
Está, claro, está no en parte, algo. La teoría está amparado que puede cantar. Está amparado. Pero, digamos, en el marco teórico, sí, está amparado. Lo considera. Está en el error ese que hay en la vida, ¿no? Siempre, claro, ¿no? Está en probabilidad. El 05. En el margen de error. En el margen de error. Claro. El margen de error de la vida. Voy a pedirles entonces que me acompañen a decir, fotógrafo, queremos ver cómo cantas. Fuerza. Ahí viene caminando. Pero baila muy bien. Sí. Una más. Gabo Ibarra. Mucho gusto. Soy artista, sí, obvio. Claro. Hago de todo. Como el guitarrista, hago de todo. No, contanos todo lo que haces. Bueno, soy diseñador gráfico, pinto, bailo, maquillo, todo. Canto, como vieron. Matías tiene la palabra. Yo tengo una duda. Sí. El video ese que estaba cantando al aire libre. ¿De dónde salió ese video? Porque estoy estudiando, pero... Era una foto. Eso me convenció. Era una foto que estaba saliendo de libre, era trucada, sí, capaz. Lo convenciste a Matías. Bueno, era la idea. Pero nos dimos cuenta que eras un artista. Bueno. Y eso, que está feliz, además. La que no está muy feliz es Madonna. Bueno, Gabo, fue un gusto conocerte. Muchísimas gracias por venir a jugar con nosotros. Gracias. Gabo. El aplauso puede seguir porque hemos sumado 40.000 pesos. Sofía Fachelo, esto es para vos. Muy bien, señora. No, pará. ¿Cómo está la tribuna? ¿Eh? Ahora, ¿estamos en paz? Muy estamos bien, en paz. Bien. ¿We are in peace? The Queen. Ok. No, no, tampoco tanto, pero... Porque hoy me bardearon, chicos. No, no. Pero ahora acabas de ayudar. Gracias, ya lavé mi culpa. Es nuestra, gracias, Barbie barra brava, señora. ¡Claro que sí! Es ella, mira lo todo, que es. Toda la estrategia es increíble. Bueno, está, fue fantástico toda esta estrategia. Igual, fue maravillosa, sí. Yo tengo miedo. ¿Tenés? Sí. ¿Con lo que acaba de quedar de fondo? Sí. Sí. Bueno, pero está dentro del margen de... Porque viste cuando decís, ¿cómo estamos? La teoría es, estamos bien. Sí. ¿Y si no? Y ahora tengo una nueva rueda para ofrecerles, porque ahora se viene el interrogatorio. Hasta el 29 de mayo vuelve el todo a 20, a 30, a 40 pesos a Tata, con ofertas que no te podés perder. Encontralas en las sucursales identificadas o comprando desde la comodidad de tu casa en tata.com.uy. En Veo Como Cantas descubrís quién tiene la mejor voz y en Tata descubrís las mejores ofertas. Vení a nuestros locales y encontrá todo lo que necesitas a 20, 30 y 40 o comprá desde la comodidad de tu casa en tata.com.uy. Y ahora nos hemos quedado con dos cantantes misteriosos. Sí. Grandes personajes. El leñador y la artista callejera. Y en el interrogatorio vas a tener que elegir a uno de ellos dos para hacerles preguntas que ellos van a responder ya sí con su voz real durante 30 segundos. Perfecto. Acá puede pasar de todo. Puede ser que canten los dos, puede ser que ninguno de los dos cante, puede ser que cante uno y uno. No sé, ¿a quiénes le utilizarían el interrogatorio ustedes? ¿Con quién? Sí, Anita. Yo hablaría con el leñador, porque sabemos muy poco del leñador, y si le gusta el tango, le haría preguntas de tango. Sí, las tengo pensadas. Una figura. Él va más rápido algunas que todos nosotros. Sí, señora. Está como la temporada 4. Sí, sí, sí. Bueno, hay que hacer un interrogatorio. Tenemos dos cantantes. ¿A quién interrogamos?
Voy por el leñador. Vamos a interrogar al leñador entonces. Pensá tus preguntas. ¿Sí? Sí. ¿Estamos listos? Listo. Los 30 segundos de interrogatorio empiezan ya. ¿Desde cuándo cantás? Desde muy chico. ¿Quiénes son tus referentes a la música? Gardel, Julio Sosa. Bien, ¿tango o milonga? Tango. Pregúntale de dónde es Julio Sosa. ¿En qué lugar te gusta cantar más? ¿Amigos o en un show? En un asado. Bien, ¿de dónde es Julio Sosa? Uruguayo. ¿Y Gardel? No, ¿cómo le dicen a Julio Sosa? ¿Te hace feliz cantar? Ah, sabe, ¿eh? Para mí te dije que le gustaba Julio Sosa y Gardel, o capaz que está repitiendo lo que dije. Sí, claro. Bueno, igual tengo una buena noticia para ti, porque no todo ha terminado. Bien. Porque tenés una pregunta extra de Tata. Tata te sirve y ta. Vas a poder hacerle una sola pregunta a la artista callejera. Gracias, Tata. Gracias, Gracias Tata. Gracias, Tata. Exactamente. ¿Quién es tu referente en la música? Beyoncé. Opa. Ay, canta. Que ¿no? cantó en inglés cuando sí. cantó. Sí. Y pronunciaba bien en pronunciaba el play, bien. ¿Te, sí. ¿Te convenció con qué era? Con la palabra cuando dijo... Hurts. Beyoncé. Bueno. Lo es un Beyoncé. Gran momento. Qué tremendo. Sí. Pero... Porque es nuestra última elección de la noche, Jonathan. Ay, ya se terminó. Sí. De esto depende el dueto con Matías Valdés, si vamos a ver un dueto con el leñador o si vamos a ver un dueto con la artista callejera. ¿Mi instinto? Sí. Me dice que los dos cantan. Creo que el interlocutor con el leñador me aclaró que canta. Lo vi muy feliz cuando dijo sí muchísimo. Sí, le hace feliz. También. Una sonrisa con una persona sí. que no canta no la haría. Sí. Me sonrió es al verdad. Final. Qué importante. Me parece que ahora es un cantante que... profesional, que canta... Que canta, canta en la casa. Pero que canta. Casado, con los amigos, pero no es cantante profesional. No, yo no quiero traer más dudas. Yo tengo pero... que decirte una cosa, sí, la artista callejera no canta. ¿No canta? Ay, Manuela. Vos? Bueno, claro, lo que pasa Igual es que no si hay que olvidar canta, que ellos dos... Están buscando llevarse los 40.000 pesos por que eso, vos tenés acumulado. Porque ella se quedó ahí sentada, no le dimos baila nada raro, de trabajo. Baila un poco raro. Baila raro. Sí. Baila raro. Yo tengo un pálpito. No, ¿sí? Es mucha duda. ¿Cuál es para pálpito? Un pálpito? ¿Cuál es tu pálpito? A mí me da la... ¿Qué dijiste, perdona? ¿Que ¿Cuál es su pálpito? ¿Cuál es tu pálpito? Yo tengo un pálpito de entrada, que si bien me voy a llevar en contra del panel... Sí. No. Ay, no, no, no. Que yo los amo. Abandono el móvil en este abandono. Momento. Abandono el móvil. Que el leñador para mí canta. Yo estoy de acuerdo bueno, con vos. Es momento de... elegir. Marcar. Voy a marcar. No bloquear, marcar. Bueno. ¿A quién marcamos como impostor? Al leñador. Leñador. ¿Cómo? Pará. ¿A quién ¿Como marcaste? Impostor? Como impostor. Como impostor ha leñador? Marcado a la artista oh. callejera. Ay, ay, ay. Ah, estoy de acuerdo. Mamita. Sí. Es una difícil decisión, pero estoy de acuerdo. Ay, sí, ¿sabes pero que me dio canta y no se la aprende panza? Las coreos de sus ídolas. No entiendo. Me adhiero, para, no adhiero. Pará, porque la gente de la casa debe estar igual y yo me debo a ellos. Ha marcado al artista callejero, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí no sí. hay dudas. Ha marcado al artista callejero como que no canta, como sí. que es una impostora. Sí. Para mí canta. Es momento de bloquear o de cambiar. En tus manos está la posibilidad de o bloquear a la artista callejera y despedirla. O bloquear a los asesores. Bloquear a los asesores. O cambiarlo y bloquear al y marcar al leñador. ¿Qué vas a hacer? Con todo el dolor en el alma, sí. sigo con mi decisión. ¿Vas a bloquear? A la artista callejera. Sí, sí, sí. No. ¡Perfecto! ¡No! ¡Bloqueó a la artista callejera! No. A mí canta. ¿Y ese pelo es de ella? No, no, no. O sea, muy, muy, muy mala decisión. Voy a pedirle al no, artista callejera bien. Que vaya llores, a prepararse. No llores, no llores. Escúchame, si supiera que eras tan sensible, la próxima tengo más cuidado. Voy a pedirle al leñador que vuelva me faltó, a su lugar. Me faltó y mate bien este. Ay. El leñador vuelve a su lugar. Ay, nunca tuve tanto miedo de decir esto. Decilo vos, yo no voy a decir nada. No, me lo voy a decir. Vos cuidado. Yo no voy a decir nada. Vos decís, es momento de que me acompañen a decir artista callejera. Queremos ver cómo canta. Decilo, yo no me voy a hacer cargo. Bueno. Dale, ajá. Esa es tu cámara. Esta es mi cámara. Sí. Es momento de artista callejera.
Queremos saber cómo... Deja que sigo yo, deja dale, que Lu, sigo. Dale, Lu. No te entendí la letra, doctor. Es momento de que me acompañen a decir, artista callejera. ¡Queremos ver cómo cantas! Ay, yo no quiero ni mirar. No me... Te miraré a ti. Whitney Houston va a cantar. Whitney Houston. No sabes. Uy, si canta esto me muero. Ay, 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 ay. Va. Puede ser. Felicitaciones. Ah, ¿cómo se dice cuando alguien canta mejor que cantar? No sí. sé qué se dice. Como un cover que lo supera. Sí. sí. Ay, me muchas emocioné. Gracias. Qué virtuosismo. ¿Cómo te llamás? Hola. Hola, ¿qué tal? Oh. Paola. Hola, Paola. Me hiciste llorar, Paola. Maravillosa. Sos maravillosa. ¿Desde cuándo cantás? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde te veo? Bueno, canto desde chica. Obvio. Pero hace 10 años que soy artista callejero. Canto a los ómnibus acá en la capital, canto a la calle en temporada, en Piriápolis, Punta del Este. Y bueno, hago eventos también, hago lo que me gusta. ¡Qué lindo, qué lindo! Y vos dijiste en el video, quiero que sea, llegue mi momento de brillar. Dios querido, el instrumento que tenés, el talento, el don, ¿no? Es como tremenda. ¿Sos de acá de Montevideo? ¿Sos de Montevideo? No, no, vivo a La Floresta. Ella se tiene que ir de acá hoy sí. con un productor que la haya visto. Ah, por favor. Y sí. la llame y le escriba. Bien. Y alguien que tenga un teatro, un boliche, que la contrate. Ya. Ya. La represente. Por favor. Bravo. Sí. Bravo. Ojalá que Bravo. De acá en más Bravo. Tengas muchísimo trabajo porque te lo mereces. Y porque nosotros merecemos escuchar una cantante así. Totalmente. Muchas gracias. Gracias de corazón gracias. Por enaltecer este programa de esta manera. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, mi amor. Gracias. Bravo. Sí. Bravo. Bueno, fue una qué pena, pero momento. Paren. Sí. Claro, fue perder, maravilloso perder así. Perder ¿no? así tal cual, siempre. Sí, o sea, sí. si hay que perder así, yo pierdo. Ganamos. Fue ganamos, tremendo. Eso mismo, ganamos. Martín, es tu momento, podés decir lo que vos disclaimer. Quieras. ¿No hablas a mí? Oh, sí. ¿No hablas a mí? Sí, estás ofendido. ¿Sobre qué? ¿Ah? ¿Ofendido? Ah. Ah. No sé de qué hablan. Ay. Yo solamente quería decir una siento cosa. Rayos. Solamente quería decir una cosa. Sí. Te lo dije. ¿Te viste? Ay, ojo. Mi mamá me decía ojo. Eso cuando era chico y lo odiaba. Qué feo, decía, si me digan qué feo. Eso. Qué feo. Te lo dije. Es como reafirmar es como... que te equivocaste. Claro. Sí. No, claro. No, no sé si no te equivocaste vos también. La vida da vuelta. No sé si no se va la plata para el elevador. Yo dije. La vida. Perdón, no, no solamente. No sé si Matías no se también dijo que cantaba. ¿Y cómo cantaba? Sí. Pero yo no dije que no, dije que podía cantar, pero en la vida hay que elegir. Claro, no, claro pero ¿y si todo y si no ahora... se puede en la vida. Ay, tiene razón. ¿Y si ahora el leñador no canta? Eso, por eso mismo. Pero va a cantar. La pase va a cantar. Bomba. La pase... No canta la pase bomba. Qué lindo, qué lindo. Y aparte que bueno que cantidad de artistas callejeros que a veces no tienen la posibilidad de ser visibles tan amo, masivamente y que este muy programa bien, le dé la oportunidad de que se muestre, es. Está re bueno. Absolutamente, adhiero tus palabras. Llegaron los nuevos Mentos Tres Capas para disfrutar tu momento y sentir tres veces más de frescura. Una capa de caramelo y dos capas de goma. Tres capas de frescura. En los sabores Spearmint y Fresh Mint. ¡Probalos! Hemos disfrutado hasta el momento de una cantidad de talento maravilloso. Así que absolutamente seguro la gente en la casa también lo disfruta de esa manera. Pero
todo muy lindo, estamos todos muy, contentos, muy emocionados, todo precioso, pero llegó un momento importante. El que está nervioso. Exacto. El más Jorge. El que está nervioso Matías. Es el señor Matías Valdés, que ya tuvo que bailar un 2 y 1 horrible conmigo. Y ahora tiene que empezó el programa con nervio y va a terminar con nervio. Puede ser la peor noche de tu vida, Matías. O la mejor. O la mejor. ¿Qué sentís? ¿Vas a cantar con alguien que canta bien? Yo le tengo fe al hombre. ¿Sí? ¿Pues? ¡Vamos! Esa es la actitud. Le voy a pedir, por favor, al leñador que se prepare, que venga a acompañarnos al escenario. A Matías, que vaya al escenario también. Yo lo quiero mucho al leñador. Bueno, es gente también que te inspira amor. Sí, ya de sí. Una, bueno. Porque estamos a punto de presenciar el dueto final, en donde sabremos si te has quedado con un buen cantante y te ganás 80.000 pesos, o si es un impostor y se lleva 40.000 pesos él. Es momento entonces de que me acompañen a decir, leñador. ¿Qué? ¡Queremos ver cómo cantas! Probá el nuevo Sedal Prebiótico Sibiotina, la primera línea de Sedal con ingredientes expertos que reduce la caída de tu pelo y le dan la fuerza que necesitas para romperla, arriba y abajo del escenario. Nuevo Sedal Prebiótico Sibiotina, menos caída, más fuerza. Como cantas es presentado por Banco República, nuestro banco país. Mentos Tres Capas, las nuevas gomas de mascar. Estamos a punto de presenciar el dueto final, en donde sabremos si te has quedado con un buen cantante y te ganás 80.000 pesos, o si es un impostor y se lleva 40.000 pesos él. Es momento entonces de que me acompañen a decir, leñador. ¡Queremos ver cómo cantas! Hoy quedamos a la noche para vernos otra vez. Siento nervios en la panza y hasta me tiemblan los pies. Porque siempre que te veo es como la primera vez. Si enamorarme es tu tarea, de nota tenés un 10. Ambos sabemos que pasa el tiempo y que lo nuestro se ha vuelto eterno. Va a cantar. Vamos a trasnochar con besos frente al mar. Dame un ratito más para abrazarnos. Vamos a trasnochar juntitos y al andar. Dame un ratito más para abrazarlo. Ahora se viene bueno. Dios. Está todo de ti, tus cachetes colorados cuando dices que sí, aunque en realidad no estés tan segura. Pero te la juegas por mí. ¡Claro! Me gusta todo de ti y valoro cada vez que tú confías en mí, porque sé que te acompañan las dudas. Pero te la juegas por mí. Ambos sabemos que pasa el tiempo y que lo nuestro se ha vuelto eterno. Vamos a trasnochar con besos frente al mar. Dame un ratito más para abrazarlo. Vamos a trasnochar juntitos y a la par. Dame un ratito más para abrazarlo. ¡Aplausos, familia!
Brujo. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Ay, bienvenido! ¡De verdad, ya está! ¡Lu! Buenas noches. ¿Lo puedo ir a abrazar? ¡Sí, venga! ¡Te amo! Yo sabía. Con Ana Sofía. Ella siempre confió en vos. Siempre confió en vos. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Hola, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Estás nervioso, emocionado? ¿Qué te pasa? No, placer enorme. Cantando con un grande como es Matías y estar en este programa. ¿Y sos leñador? No. No, no sabía que esa camisa no. ¿A qué te dedicas, Gustavo? Mira, trabajo de cajero en Hábitat y soy chofer de un camión. Ah, qué lindo. ¿Tenés familia? Contame vos. Sí, sí. Tengo una hija, Antonella, que le mando un beso grande. Antonella, ¿viste cómo canta papá? Debe estar qué tan emoción. Emocionada, Antonella. Qué lindo. ¿Y cantás desde siempre? Sí, sí, de chico. ¿De chico? Canto de chico. ¿Y es verdad que en los asados es donde te gusta cantar? Sí, canto en los asados, en algún boliche. Ah, muy bien. Ah, ¿y el tango te gusta? Muchísimo, es lo que hago. Ay, por favor, cántate un tango, que te lo dedico a mi padre. Ya vamos a cantar. Por Matías favor. También te tenía fe, dijo, para mí el hombre canta. Para mí el hombre canta, para mí el hombre canta. Sí, divino. Jonathan, ¿te animás a venir un ratito acá conmigo? Que tengo algo que decirte. Y lo quiero abrazar yo también. Bueno, vos venís a abrazarlo. Un genio. Noche de abrazos. Si querés, quedate acá al lado de él, porque tenemos que contarte algo. Te ganaste 80.000 pesos. Gracias. Gracias a vos que le hiciste ganar. No, por favor. Qué lindo. Bueno, y ahora nos vamos a dar otro gustito, por supuesto, porque vos preparaste otra canción. La canción con Mati le salió maravilloso. Pero vos preparaste tu canción para esta noche. Sí, sí. ¿Nos la querés compartir? ¿Cómo no? Perfecto. Con mucho gusto. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena, lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Ay! Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¡Mirá, mirá! ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso, Gustavo, de verdad. Aparte se nota que lo sentís el tango, porque es un estilo de música así, que si no se siente no se puede cantar, ¿no? Claro, sí, sí. Más bien que sí, de chico, y bueno, siempre me gustó y estoy contento por poder hacerlo. Qué lindo. Seguro la gente de la casa también lo agradece. Y vamos a cerrar bailando, porque lo tenemos a él. Él dijo que iba a cantar esta canción. Lo dijo al principio del programa. Al principio del programa lo dijiste, Matías. O sea, el ojo fue maravilloso. Viste que le pegué en el principio y en el final. Es verdad. La verdad, has tenido una gran noche. Pará, pero esta noche de lujo que hemos tenido hoy, Jonathan. Espectacular. La tenemos que despedir bailando. Sí, no hay otra manera. Y si lo tenemos a él, no nos lo vamos a perder. Señoras, señores, nos despedimos bailando con Matías Valdés. Vamos a bailar allá. Arriba, familia, vamos a pasar un lindo rato. Todo el que quiera baila y el que no canta. ¿Estamos? A ver. Despierto en la mañana y a mi lado ya no estás. Mis demonios me preguntan
que hice mal. Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Yo me dio vuelta al mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Hasta que mis pies ya no puedan andar. Arriba familia, que estamos de fiesta, vamos. Nos despedimos hasta la semana que viene.